totalmente ajena al régimen de la transición. De manera que lo que se ve históricamente o no en cada momento, o lo que se ve afectivamente o no en cada momento, depende no solo de las cualidades del pasado, sino del tratamiento de ese pasado a través de nuevos montajes y de nuevas ficciones. Bien, les voy a poner un brevísimo fragmento, es un fragmento extraído de Canciones para después de una guerra. Pero yo tampoco estaré algún día, ni les interesaré, y no tendré ni recuerdo. Y hasta se extrañarán de que haya existido, de que las fotografías hayan podido ser verdad. Una persona como yo, tan desapercibida, tan inútil, tan muerta. Fuiste tú la mujer buena, la piadosa Magdalena que consuela con su amor. Yo te debo mi alegría, esa clara luz de día que un momento me pilló. No quedará ni este sentimiento, este vacío. Los recuerdos son solo míos. Son los recuerdos. Por eso tampoco podrá quitármelos nadie. Básicamente estas imágenes son imágenes de una evocación del pasado. Y ese pasado se sitúa, curiosamente, aunque el espectador no tiene por qué tener muy clara la noción, en 1954 con el retorno del Semíramis, el barco donde estaban los enviados a la División Azul que quedaron durante la posguerra en manos soviéticas y que a partir de la muerte de Stalin pues, empiezan a establecerse gestiones para volver. Bueno, es como si esto marcara un fin de periodo. No me interesa tanto que ese fin de periodo sea justificable históricamente, cuanto que esos acontecimientos poseen una imagen común que empieza a borrarse, empieza a desdibujarse en el momento en el que se introduce la modernidad. Bueno, es curioso precisamente que toda esa industria de la memoria que hace que se vierte emocionalmente, nostálgicamente sobre ese pasado, se concrete en algo que está presente en una película de 1971, pero que verá la luz solo después de la muerte de Franco, y que conecta con una serie de autores de culto, por así decir, respecto a la modernidad. Uno de ellos, no diría yo de culto, sino diría de otra cosa semejante, pero cambiándole alguna palabra, cambiando algún sonido, es Fernando Vizcaíno Casas, que realizó, bueno, escribió su libro La España de posguerra, refiriéndose al mismo periodo y utilizando una iconografía muy semejante que le había prestado, por otra parte, Basilio Martín Patino. Y por otra parte, en el otro orden del arco, ideológicamente muy distinto, es el caso de Vázquez Montalbán, en La crónica sentimental de España, donde situaba precisamente la fractura de esa visión ahistórica del pasado, justamente con la canción moderna, con los años 60, con el yeye, con el pop, con toda la serie de fenómenos que ya rompían la Stimmung, es decir, la atmósfera de los años precedentes. Bueno, para concluir, les voy a decir sobre esta ambigüedad de estas imágenes que llevan dos direcciones. Una nostalgia que puede ser tildada de política, en el caso de Vizcaíno Casas es bien evidente, pero también puede estar tildada de una serie de elementos que responden a la estética K, que es el caso de muchas de las imágenes de Martín Patino. Pero lo que es curioso es que las formas afectivas de ese año poseen una enorme ambigüedad. A mí me parece significativo porque me recuerdan una frase que siempre cito de Milan Kundera y que demuestra el abismo que puede abrirse entre una instrumentalización política de la nostalgia y el carácter íntimo, privado y amoral, si se quiere también, de cualquier reflexión privada sobre el pasado. Dice Milan Kundera, no hace mucho me sorprendí a mí mismo con una sensación increíble. Estaba hojeando un libro sobre Hitler y al ver algunas de las fotografías me emocioné. Me habían recordado el tiempo de mi infancia. La viví durante la guerra. Algunos de mis parientes murieron en los campos de concentración de Hitler. Pero, ¿qué era eso, muerte, en comparación con el hecho de que las fotografías de Hitler me habían recordado un tiempo pasado de mi vida? Un tiempo que no volverá. ¿Ven los grandes riesgos de la
moral, cuando alguien se entrega a esa especie de visión oceánica de la melancolía referente al pasado. Cualquier imagen del pasado es susceptible de suscitar esta emoción. Y esta emoción es lo que decíamos, lo que llamamos un afecto de archivo, un afecto ante las imágenes del pasado. Bien, produjo un estatismo contemplativo que los años 60 arrasaron. Es difícil situar el momento. Factores económicos, como el desarrollo, mediáticos, como la televisión, cotidianos, como el turismo, políticos, como la ley de prensa y algunas reformas. Es solo entonces, cuando se descorre el velo de la atmósfera, cuando puede reconocerse aquella época anterior bajo el tapiz de la memoria. Y memoria es, en este sentido, un envoltorio de la imagen, una forma de revestirla de un aura, de liberarla de historia. La transición exploró, bajo su compulsión de realidad, muchos registros de la imagen. Miró al presente, apuntó al futuro reciclando las imágenes que se acababan de crear. En la Universidad Jaime I de Castellón. Personaje aparentemente polémico. ¿Por qué? Porque no es un líder político de la transición, pero es una figura que concita una fuerte carga simbólica que sobre todo proviene de su carisma labrado no durante la transición, sino en la guerra civil. Estoy hablando de Dolores Ibárruri, la pasionaria. Dolores Ibárruri es evidentemente un personaje que viene del pasado, es un personaje casi de archivo cuando se instala en el proceso político de la transición, pero va a cumplir una función muy importante en determinados momentos, en determinadas circunstancias muy concretas, para dotar de sentido y, en cierto modo, a través de un proceso que yo me he atrevido a denominar el reciclaje del carisma, a través de un proceso de reciclaje de su carisma, va a permitir, y esto ya es la conclusión de mi presentación, va a permitir una cierta legitimación del proceso que ante todo se basa en una conexión directa con el pasado de la guerra civil y con el pasado del exilio a través de su figura, a través de su iconografía. Bien. Había preparado unas reflexiones metodológicas muy breves, las voy a plantear de manera telegráfica simplemente para que entremos ya directamente en el tema que me va a ocupar. Me gusta denominar al tipo de trabajo que hago como historia cultural de las imágenes. Me interesa... ...de grupos de investigación y de investigadores que han planteado sus problemas metodológicos de acceso a las fuentes. Mañana... que se desarrollarán las dos sesiones, una en Filmoteca Española, el Centro de Recuperación de Filmoteca Española, y la otra por la tarde en el CIDE de Odrey, hablarán fundamentalmente los profesionales de Filmoteca Española para darnos su visión del trabajo de recuperación y de restauración in situ, con los materiales presentes. Y nos quedaba esta mesa, que está a caballo entre la investigación y lo que veremos mañana de los profesionales, para hablar de temas cercanos, lógicamente, al patrimonio audiovisual, pero desde perspectivas diferentes. Se ha montado una mesa de la que tengo que disculpar, porque en el programa aparece a Cristina Lago, la jefa de documentación de la serie Cuéntame cómo pasó, del grupo Ganga, que por problemas familiares graves pues ha tenido que quedarse hoy en otra provincia española y no ha podido venir a esta mesa. Pero están con nosotros Alicia Tapia, está con nosotros Paloma Hidalgo y está con nosotros Juan Villares. Cada uno hablará de temas muy vinculados al patrimonio y a los temas de la utilización de material documental desde diferentes perspectivas. Yo me les iré presentando y ellos pues tendrán como 10-15 minutos para con tema de elaboración de materiales multimedia y contenidos didácticos.
didácticos, en arquitectura de información, en Big Data, en documentación de periodismo digital, fundamentalmente, aunque ha sido documentalista principal del programa de periodismo de investigación Objetivo Telemadrid y responsable del área de documentación de informativos del Telemadrid y documentalista en las secciones nacional y local de los servicios informativos de Telemadrid. Es profesora de la UNIR y ha estado como profesora en diferentes universidades, pero creo que hoy fundamentalmente nos va a hablar de periodismo de investigación, ¿no? Que es lo que hizo como documentalista principal en el programa Objetivo de Telemadrid. Uh-huh. Pues, Alicia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Estáis bien? Sí. Bueno, realmente yo quiero empezar con una cita de... Voy a empezar y voy a terminar con una cita que dicen que es lo que hay que hacer en las ponencias, ¿no? Con una cita de Gabriel García Márquez, ¿no? La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor, ¿no? Entonces, con eso, cuando nosotros tenemos una noticia que se da mejor, pues nos ponemos a pensar, ¿qué queremos decir con eso? La que está mejor documentada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, que es lo que estamos hablando hoy de patrimonio audiovisual, va a ser la que está mejor documentada. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es la documentación? Todos lo sabemos. ¿Cuáles son los objetivos de la documentación, ¿no? Pues fundamentalmente rellenar esos huecos que tiene la simple noticia. ¿Cómo los podemos rellenar? Pues en un periodismo de actualidad o en el periodismo especializado lo podemos rellenar pues a través de las 5 W y bueno, con los antecedentes y bueno, con las, también con temas relacionados, etc., ¿no? Realmente a un lector o un telespectador nosotros pensamos, no, bueno, si le da lo mismo con que le des una noticia, no, a un telespectador o a un lector le interesa que le contemos, bueno, esta noticia, pues en un momento, en un futuro va a tener estas consecuencias o está relacionada con estas otras noticias, ¿no? Y bueno, eso en conjunto es la documentación que todos sabemos, ¿no? Luego, ¿qué es la documentación audiovisual? Pues, bueno, en la televisión es una ventana al mundo, ¿no? En la televisión es una cosa preciosa, ¿no? Pero la documentación audiovisual encima nos la... La rodea, ¿no? Rodea la noticia, la enriquece, ¿no? Bueno, pues todo eso es la documentación. Pero luego ya, si entramos en el periodismo de investigación, que es a lo que vengo a hablar, ¿no? De lo que vengo a hablar, pues ya hay otros matices diferentes que están... Bueno, la documentación trabaja de formas diferentes al periodismo de actualidad o al periodismo especializado, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué es el periodismo de investigación? Bueno, pues el periodismo de investigación... realmente estamos analizando una noticia y ya lo que vamos a sacar es esclarecer la verdad de esa noticia, ¿no? Entonces, ¿de qué se nutre el periodismo de investigación? El periodismo de investigación se nutre fundamentalmente de esa filtración, de las filtraciones, ¿no? Esa voz en off, ¿no? Ese off the record, ¿no? No esa voz en off, ese off the record que cuentan y entonces nos cuentan una filtración y... Entonces podemos elaborar algo de periodismo de investigación. ¿Qué hace documentación en este caso? Pues documentación, el papel, aparte de todo lo que os he estado comentando, que hace, ¿no? La parte fundamental de documentación es... realmente tiene que ser la prueba fehaciente de esa filtración que nos han enseñado, ¿no? De esa verificación de esa filtración, ¿no? Esos son los dos puntos más importantes de la documentación en el periodismo de investigación, que os la recomiendo porque es muy bonita, porque es verdaderamente investigación, ¿no? Entonces, la filtración of the record, ¿no? Entonces, ¿qué hace un documentalista? Pues imaginaros que en un programa la filtración ha sido este etarra, por pensar en un atentado, ¿no? Estuvo en Francia reunido con tal persona, ¿no? Pues realmente lo que tiene que hacer ese documentalista de investigación, el periodista hará otras cosas. El documentalista de investigación lo que tiene que hacer es irse a esos periódicos franceses al año que sea, imaginaros, años 70, años 80, y empezar a buscar esa reunión para demostrar que realmente, para demostrar esa prueba de esa filtración, verdaderamente es verdad y estuvo, ¿no? Una vez que ya está ahí, pues lo que hacemos es capturar con imagen ese texto y ya se convierte en documentación audiovisual, ¿no? La segunda parte así que os he destacado, la filtración de material inédito, que es documentación, ¿no? ¿Por qué? Porque no es actualidad realmente. ¿Qué suelen hacer? Pues la filtración suele ser un sumario, una parte de sumario secreta, entonces se la dan, que se hace, se captura y por supuesto se pone un vídeo o alguna foto del sumario, ¿no? Eso queda, entonces también
forma parte de ese periodismo, aunque eso ya lo llama ser periodista, ¿no? Una tercera parte sería la investigación documental. Es decir, bueno, hay muchos archivos, pues seguimos. Yo, por ejemplo, recuerdo un programa que a mí me gustó mucho, que se titulaba El atentado en la calle del Correo, el atentado en la calle del Correo de aquí de Madrid, por los años 70. Bueno, pues no se sabía bien quién había sido, si había sido ETA, pues no se sabía bien si había sido la misma policía, quién había sido, ¿no? Bueno, pues con ese atentado realmente lo que hicimos fue ir a la Dirección General de Tráfico. Entonces allí en la Dirección General de Tráfico, en el archivo de la Dirección General de Tráfico, estuvimos leyendo lo que es la transcripción de los interrogatorios en el canal. Bien, hasta coger una parte de esos interrogatorios para poder, bueno, pues un poco demostrar otra vez la filtración de lo que nos habían dicho, ¿no? Entonces, otra vez eso se vuelve a captar, por supuesto, a capturar con la cámara y eso vuelve a, se convierte en imagen. Todo eso, el texto se convierte en imagen, ¿no? Y luego ya una cuarta, un cuarto así apartado que estructurado es la revisión de la documentación audiovisual, porque hay veces que tenemos imágenes en la cadena, en la televisión, tenemos imágenes, ya están, por supuesto, en el archivo, pero podemos revisar esas imágenes según la filtración para sacar cosas de actualidad o cosas que estén relacionadas con la actualidad, ¿no? Pues, no sé, se me ocurre, por ejemplo, pues cuando se crearon partidos políticos como Bildu, por ejemplo, pues esas personas, si estaban, algunos de ellos, estaban en algún acto homenaje a alguna etapa, ¿no? O, por ejemplo, imaginaros que ahora mismo hubiera un político, que no lo hay, ¿no? Pero imaginaros, ¿no?, que hubiera un político que de joven pues hubiera estado en un partido de extrema derecha, ¿no? Pues que hubiéramos ido a esas imágenes de hace 20 años, 15 años, ¿no?, a ver las imágenes de él de cuando estaba en ese partido. Entonces eso es también documentación de periodismo e investigación, y es, pues eso, la revisión de documentación audiovisual está ahí latente, pero se recupera, pues, una vez que el documentalista de investigación ha tenido la filtración, ¿no? Y esto es como la primera parte, no sé si me estoy entendiendo, porque mira la segunda. La segunda, porque claro, todo este material, ya sabéis que documentación es cuando han pasado 48 horas, ¿no?, de la creación de esa imagen, pues eso ya, entonces, a los 48 horas no consideramos que es documentación audiovisual y ya, digamos que puede formar parte del archivo. Ya lo podemos recoger, seleccionar y mandarlo al archivo, ¿no?, y borrarlo. Pues lo que, no sé, según lo que os estoy contando, todas estas imágenes y toda esta información tiene más de 48 horas. O sea, ya es patrimonio audiovisual, pero a su vez es actualidad, ¿no? Ese es el conflicto que hay en los programas de periodismo de investigación, que hay el patrimonio audiovisual, a lo mejor no es patrimonio y pasa a ser más actualidad que patrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay un problema con la conservación, ¿no? Que no se puede conservar. ¿Por qué? Porque es actualidad. Entonces, pues normalmente en los programas de investigación hay dos archivos, ¿no? Digamos, ahí están las imágenes que van a la cadena, al archivo de la cadena, pocas, que son, bueno, pues imágenes de recursos de las ciudades donde han estado, algún fragmento de entrevista, pero poco. ¿Por qué? Porque luego están esos fragmentos de entrevistas que en la emisión, pues han salido, la persona ha salido biselada, la voz distorsionada y la figura solamente, ¿no? Entonces, es la entrevista en bruto no se puede guardar en la televisión, en el archivo general de la televisión, bueno, pues porque la persona que ha sido grabada no quiere, ¿no?, porque puede peligrar por su vida o lo que sea, ¿no? Y luego, por otro lado, está ese problema que, bueno, pues no quieren, digamos, el propio programa de investigación no quiere que se lleve a la cadena, ¿no?, que se lleve al archivo de la cadena, porque entonces otras personas pues podrían hacer el mismo reportaje, ¿no? Entonces ahí está el problema, ¿no? Así, con esto ya acabo, ¿no? Con la frase de Kapuscinski, sabéis que es un periodista de investigación, ¿no? Cuando él decía, cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante, ¿no? Entonces, eso ocurre con el periodismo de investigación y con ese patrimonio, ¿no? Que, bueno, pues habrá una parte que se va a quedar para siempre en ese paralelo y a lo mejor nunca va al archivo general de la televisión, simplemente sin imperar, ¿no? Simplemente porque es un negocio, ¿no? Sin que, bueno, que prevalezca lo importante, ¿no?, que es la verdad, que lo tengan en el archivo para que se pueda
de, no por sus alumnos, que le querían mucho, pero sí, afortunadamente, porque inicia una nueva vida y hemos estado hablando precisamente de ello. Ahora de la Facultad de Bellas Artes de esta misma universidad, donde trabajaba en temas de videocreación, fundamentalmente con sus alumnos. Y su presencia aquí está, él es arquitecto, hizo una tesis doctoral sobre el espacio cinematográfico y además es cineasta desde hace ya muchos años, desde más o menos 1978, hacía ya muchos cortometrajes. Su entrada en el cortometraje es en 2015 con un documental sobre Manuel Millares, el pintor, se llama Cuadernos de Contabilidad de Manuel Millares, que tuvo muchos premios y que obtuvo entre esos premios el primer premio de una de las secciones de documentales más importantes del panorama cinematográfico del país, que es la sección Tiempo de Historia del Festival de Valladolid. A partir de eso ha realizado otros documentales o unas ficciones, y por eso está aquí, a base de imágenes del patrimonio visual. Yo hubiera tenido mucho interés, y se lo comenté a los organizadores, pero no teníamos tiempo, y afortunadamente mejor que no se haya intentado, porque tampoco teníamos tecnología, de poder ver aquí algunos de sus dos últimos documentales, que tenemos ahora los cineastas, que tienen ahora el cineasta realmente importante. No sé si he sabido explicar lo que sí, haces, pero era una apuesta personal mía, además, que Juan Millares viniera aquí dentro de estos encuentros de patrimonio de Israel. Gracias, Eduardo. Bueno, buenas tardes, gracias a los organizadores de este seminario por invitarme. Bueno, yo estaba bastante desconcertado con mi presencia en esta mesa redonda porque no sabía que pintaba con mis compañeras que se dedican a cuestiones que son próximas, pero no exactamente a lo que me dedico yo. Y por eso estaba tomando notas de lo que decía Alicia para un poco orientarme, ¿no? Efectivamente, como ha comentado Eduardo, mi acercamiento al documento, que a mí el documento formado por imágenes técnicas, es decir, tanto por fotografías como por cine, para mí siempre ha sido un elemento de fascinación enorme, ¿no? Sobre todo por el carácter irreductible que tienen esos documentos, ¿no? Tienen esa presencia muchas veces inexplicable que produce esa fascinación que yo creo que a todos nos llega. Claro, la manera que tengo yo de utilizar ese material es totalmente distinta o radicalmente distinta a la forma de utilizarlo por parte de los que se dedican al periodismo o a la información, ¿no? Digamos que desde un punto de vista de la creación, aunque no es una palabra que me guste mucho, pero bueno, por entendernos, desde un punto de vista del cine documental, llamando cine documental no al reportaje informativo, que sería más una sección del periodismo, sino lo que llamamos documental cinematográfico, la utilización de fondos documentales para mí plantea problemas realmente muy casi excitantes, ¿no? Cuando empecé a trabajar con este tipo de materiales fue precisamente en el primer documental que hice, en el de Manolo Millares, Cuadernos de Contabilidad, sobre todo echando mano del trabajo con el álbum familiar, el álbum familiar como depósito de la memoria de una familia a base de las fotos que aparecen en el álbum familiar, que es además es un medio muy, muy atractivo, yo creo que para todo el mundo, aunque uno no tenga relación directa con ese álbum familiar concreto que en un momento determinado contempla, simplemente el comprobar o el descifrar o intentar descifrar esas imágenes que tienen depositadas dentro de ellas una cantidad de tiempo importante, hacen que se conviertan en imágenes tremendamente atractivas, ¿no? Esa fascinación, porque yo creo que en ese sentido Roland Barthes la ha explicado muy bien cuando inventa esa cosa tan maravillosa que es el punctum de las imágenes, ¿no? Es decir, que sobre esa foto. Es decir, comprobando, por ejemplo, mi álbum familiar personal, me di cuenta de que había imágenes, habían fotos, que contaban historias que estaban contenidas en esa foto y que necesitaban ser reveladas, ¿no? Evidentemente, todas las fotos tienen una historia dentro, ¿no? Pero
Lo curioso, o lo que para mí resultó tremendamente revelador, es que había algunas de esas fotos, no todas, sino algunas de esas fotos que tenían, por circunstancias determinadas, incluso a veces por propios accidentes de la fotografía, estaban revelando historias que la foto, en primer lugar, no decía, pero que yo conocía de esa foto. A partir de ahí, bueno, pues fui trabajando y en este documental de Manuel, sobre Manolo Millares, un poco intentando describir sobre ese material fotográfico parte de la historia de la familia que no contaban los propios familiares que salían en el documental. Porque uno de los objetivos que yo me propuse, y eso tiene que ver un poco, yo creo también, con el tema de estos seminarios, es el tema de la memoria, ¿no? Es decir, yo cuando me planteé hacer ese documental solamente tenía como base, como una especie de preguión, las memorias escritas por Manolo Millares, ¿no? Entonces, claro, de inmediato la tendencia es vamos a ilustrar, que es un poco lo que la función inicial que siempre suele tener el documento, vamos a ilustrar esa memoria de cada uno de los personajes o la memoria escrita en este caso por Manolo Millares, con imágenes tanto del álbum familiar como imágenes de la época, ¿no? Pero a partir de ese momento me empecé a dar cuenta de que la memoria, bueno, eso es una cosa que no es que me haya dado cuenta en ese momento, sino que implícitamente lo sabía. La memoria siempre es algo maleable, nunca es algo fijo, nunca es algo absolutamente rígido, establecido, sino que es algo que recordamos cada uno de nosotros con absoluta libertad y absoluta subjetividad, ¿no? Que entraran en conflicto las distintas memorias sobre los mismos hechos que habían ocurrido en esa familia. Claro, a partir de ese momento, el tema de la memoria y el tema de las imágenes que ilustraban las memorias adquirían una complejidad y una ambigüedad que no tenía el material de simple ilustración de esa memoria, ¿no? Bueno, a partir de aquí surgió mi siguiente trabajo, que fue el pabellón alemán. El pabellón alemán era un trabajo sobre el pabellón de Mies van der Rohe de Barcelona, que es uno de los hitos de la arquitectura contemporánea, que se construyó en el año 1929, que se desmontó al año siguiente, porque solamente se construyó para la Exposición Universal de Barcelona del año 29. Y yo, cuando era estudiante de arquitectura, tenía el recuerdo, porque en ese momento no existía el pabellón, solamente existía a través de las imágenes, de las fotografías que se habían hecho en aquel momento, ¿no? Casi todas las fotografías que se habían hecho, prácticamente todas, eran fotos vacías, porque las fotos de arquitectura normalmente suelen ser fotos en las que no hay nadie, simplemente la arquitectura es la protagonista de esas imágenes, ¿no? Y a partir de ahí estuve dándole vueltas, porque era un edificio que también me fascinaba mucho, también por razones desconocidas, ¿no? Y sobre todo había algo muy atractivo, y era que era un edificio que conocía perfectamente solamente a través de las imágenes. No lo conocía a través de su realidad física, porque en aquel momento no existía. Entonces estuve dándole vueltas y vueltas. Bueno, este cortometraje me tardé en sacarlo adelante de la orden de los 20 años aproximadamente. Empecé en el año 80 y pico. Luego, a finales de los 80, el edificio se reconstruyó, con lo cual toda la fascinación que yo tenía se vino abajo, porque al existir el edificio, la importancia de las imágenes desaparecía. Es el motor para poder hacer un trabajo documental con carácter cinematográfico. Y la clave en este caso concreto fue recordar una frase de Benjamin cuando habla de las fotos de Adjet, esas fotos de París de principios del siglo XX, que son fotos vacías, y que Walter Benjamin las comentaba como fotos del lugar del crimen. Entonces hice la asociación de las fotos del pabellón alemán, esas fotos vacías, convertirlas en fotos del lugar de un posible crimen, un crimen totalmente imaginario, evidentemente, y sobre esa base organicé el documental. A partir de ese momento me dediqué a buscar fotos de la inauguración del pabellón, que consistía en que los reyes van a Barcelona a inaugurar el pabellón, y entonces
invento o imagino una intriga, porque siguiendo la frase de Benjamin, supongo que hay un crimen en esa inauguración. Bueno, es un poco la base, un poco las características por las que yo he trabajado de alguna manera con una cierta intensidad el material documental, siempre partiendo del hecho de que ese material documental encierra dentro de sí una serie de historias posibles, que muchas veces son historias más o menos reales, pero otras pueden ser historias totalmente imaginadas. Y lo que hago a posteriori es intentar relacionar esos dos elementos. Por un lado, el documento, y por otro lado, la imaginación o la ficción. Tengo que decir que en este sentido, a mí me resulta, no me resulta muy atractivo el que es muy conocido como falso documental. Es decir, trabajar las imágenes documentales o trabajar el lenguaje documental como si fuera una ficción. Eso nos lleva, cuando hablamos de la memoria, ahora hablamos mucho de la memoria histórica, yo creo que necesitamos volver o seguir indagando en la memoria y seguir indagando en los documentos de la memoria, pero partiendo ya de una madurez mayor. Es decir, yo creo que somos un país que ha llegado tarde a la memoria histórica. Los demás países europeos llevan trabajando sobre este tema hace muchísimos años. Ahora estaba releyendo a Sebald, por ejemplo, que está reflexionando sobre los problemas de Alemania y la tragedia de los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, y llevan reflexionando sobre ese cataclismo nacional durante muchísimos años. Y nosotros hemos tenido muy poco tiempo para desarrollar esa reflexión sobre la memoria. Y en ese sentido, los documentos son un elemento válido siempre y cuando tengamos en cuenta que los documentos no son la realidad, que son una parte de la realidad, que son una visión subjetiva siempre de la realidad, un aspecto de esa realidad. Nunca son la verdad, sino parte de esa verdad que de alguna manera las distintas memorias, esos conflictos de memorias que yo creo que tienen que existir, pueden sacar a flote. Nada más que eso. Enseguida, por esta facultad, se fue hacia el camino de los archivos y la documentación, es especialista universitaria de documentación en esta facultad. Ha sido profesora o es profesora asociada de la sección departamental de Bibliotecología y Documentación en la Facultad de Ciencias de la Información aquí, y es profesora también del Instituto Oficial de Radio y Televisión. Ha participado en diversas investigaciones, pero fundamentalmente yo creo que la idea de que hoy fuera una mesa formada por no solo profesores, sino también otros especialistas en el tema de patrimonio audiovisual. Ella es jefa de la Unidad de Análisis Documental de Producción de Programas Informativos de Televisión y participó precisamente en la implantación del sistema de documentación digital en Televisión Española. Yo creo que con esa experiencia, tanto profesional como docente, nos hará una ponencia sobre la memoria audiovisual y el patrimonio audiovisual. Paloma, adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Antes de nada, agradecer lógicamente tanto a la Universidad Complutense de Madrid como a Filmoteca Española el haberme dado la oportunidad de participar activamente en este primer seminario de patrimonio audiovisual, y especialmente al profesor Rodríguez Blanche, al que hemos tenido como coordinador y un poco dado la lata con los desajustes a veces de programación. Sin más dilación, y agradeciendo también su presencia en este seminario, hay dos ideas que ya empiezan a aparecer en la presentación que hoy quería hacer, que es preservar, pero también difundir. Es una cosa que yo creo que nos ha faltado muchas veces, sobre todo desde el entorno de los archivos tradicionales, pero también desde los archivos audiovisuales. No valdría de nada que el Museo del Prado o cualquier otro museo del mundo se dedicaran a guardar y conservar obras de arte si los demás no pudiéramos ir a verlas, si los demás no pudiéramos disfrutarlas. Bueno, pues esto es un poco el planteamiento que yo quiero hacer con el patrimonio audiovisual, en este caso concretamente el patrimonio audiovisual de los archivos de televisión. El siglo XX fue la etapa de nacimiento de
los archivos audiovisuales, pero también la etapa de su multiplicación y además de manera prácticamente exponencial. Desde que en la década de los años 30 aparece la televisión, la mayor parte, curiosamente, de la memoria colectiva de nuestros antepasados, nuestra y previsiblemente de las siguientes generaciones, aunque ahora la veamos por otros canales, está en los archivos de televisión. Y eso es lo que hizo también que fuéramos conscientes de que parte de nuestra historia, parte de nuestro patrimonio cultural, histórico, sociológico, estaba guardado en esos archivos de televisión. Esos archivos tienen una especie de esquizofrenia ya desde su inicio, porque son archivos empresariales. Quiere decir, los archivos de televisión no son la biblioteca de la documentación audiovisual, salvo, honrosamente, en algunos países, como Francia, donde efectivamente un Instituto Nacional del Audiovisual permite que investigadores y ciudadanos en general accedan a esos fondos documentales. España no es uno de esos países. Con lo cual, las televisiones tienen unos archivos, que son empresariales, son además archivos de medios de comunicación, con lo cual a la esquizofrenia se une un punto de locura, es decir, lo que todos sabemos que es la comunicación, y por tanto participan esencialmente en la producción y en la emisión de esa cadena. ¿Por qué? Porque les ahorran tiempo y dinero. Quiere decir que lógicamente tienen una misión comercial, económica, es decir, son un patrimonio esencial para la economía de empresa de esas cadenas de televisión. El objetivo de esos archivos es gestionar el fondo documental de cada una de estas empresas, de manera, como digo, que permita su explotación, pero en las empresas de televisión de titularidad pública, los archivos son un activo empresarial y parte del patrimonio histórico y cultural de las naciones que actualmente hay que preservar por ley. Esto quiere decir que en las cadenas privadas ese archivo no es patrimonial y no refleja la historia, la cultura y la sociedad de nuestras naciones, por supuesto, pero en la mayoría de los países, incluyendo el nuestro, el mandato legal no les incluye, solo obliga a los medios de titularidad. En el siglo XXI, la salvaguardia de los archivos audiovisuales de televisión está plenamente garantizado. Prácticamente no hay ninguna televisión en el entorno que a nosotros nos ocupa, el entorno europeo, el entorno anglosajón, incluso el entorno iberoamericano, donde nos sorprendería, pero yo que por temas de trabajo viajo mucho allí, que hay países que incluso adelantan a muchos países europeos en lo que concierne a conservar su patrimonio audiovisual de televisión. La difusión de los contenidos, incluso a través de nuevos canales, otros dispositivos, internet esencialmente, también es habitual, pero tenemos una gran asignatura pendiente, el acceso de los ciudadanos a los fondos documentales de los archivos de televisión. Entonces, esto nos lleva a reflexionar que efectivamente esa salvaguardia de la memoria audiovisual se está cumpliendo, pero ¿qué hacemos para garantizar el acceso de los ciudadanos a los contenidos de esos documentos? Claramente este es un objetivo pendiente en casi todos los países y, por supuesto, también en el nuestro, también en España. Pero en España, en cuanto a la televisión, digamos, pública estatal, que se ha ido como una enfermedad contagiosa hacia las televisiones privadas y hacia las cadenas autonómicas, que solo en contadas ocasiones y con supuestos muy restrictivos permiten a los usuarios acceder a ese fondo patrimonial, a ese fondo. Entonces, el acceso que algunos profesionales planteamos, lógicamente es un acceso primordial y principalmente en el contexto académico. Hay una relación tradicional y obvia entre la investigación y los archivos, y cosas que hasta ahora, lógicamente, solo podíamos hacer a través de los archivos textuales, por ejemplo, que los historiadores imaginaran, yo también en su día, que fui aprendiz de historiador por mi primera carrera, teníamos que construir cómo era en nuestra imaginación la llegada de Colón a América. Si Colón hubiera llegado en el siglo XX a América, no nos lo hubiéramos imaginado, hubiéramos tenido las imágenes de Colón llegando a América. Entonces, ese es el punto distinto que hace que, lógicamente, hoy en día
para historiadores, sociólogos, politólogos, etc., sea impensable trabajar con archivos audiovisuales de televisión para hacer sus tesis doctorales. Aprovecho de paso para decir que es encomiable la labor que hacen algunos investigadores, algunos doctorandos, entre los cuales tengo el placer de tener aquí algunos ya amigos, investigando en los archivos de televisión y dando a conocer todo ese potencial. Desde hace casi un siglo, como decía, los acontecimientos más importantes, o los que creemos oficialmente más importantes, que tampoco eso es cierto, pero sería tema de otro debate, están grabados en documentos sonoros y o documentos audiovisuales. Y la importancia creciente de estos archivos de las cadenas de televisión hace que cada vez haya más demanda y que se intente desde esos archivos gestionar y conservar también para poder reutilizar. Facilitar el acceso más amplio posible a las imágenes en movimiento que conservamos en los archivos de televisión, respetando lógicamente las cuestiones jurídicas inherentes, derechos de autor, derechos conexos, por ejemplo, derecho a la imagen, que hace que a veces muchos usuarios nos pregunten ¿por qué en páginas web no se sube tal serie, tal otra, tal documento, tal? Porque lógicamente hay archivos que tienen que respetar este tipo de derechos. Es decir, hay series de televisión que todos querríamos subir a cualquier página web, pero que al no ser de producción del medio que tiene la página web, no pueden explotarse a través de Internet, no pueden estar ahí. Entonces, efectivamente, ¿cómo conjugar este tipo de derechos con que el patrimonio audiovisual sea de libre acceso y sea un derecho más de los ciudadanos? El acceso para investigadores, el acceso para profesionales y empresas del sector audiovisual, el acceso para el sector académico, con fines educativos, y el acceso para los ciudadanos en general, en este caso, a través de Internet. Los archivos de televisiones públicos ahí van un poco, digamos, versus archivos de televisiones privadas. Al ser, insisto, un archivo empresarial, cada archivo y cada empresa tiene su política. Pero es verdad que Internet ha supuesto la gran apertura de los archivos de las televisiones a los usuarios. Mucha gente ha entendido la riqueza que había en los archivos de las televisiones y que muchos profesionales ni siquiera se habían parado a pensar que podían investigar en esos archivos y que podían obtener muchísimo rendimiento de esa interpretación o de esa, digamos, puesta en valor de los archivos audiovisuales a través de Internet. BBC, lógicamente, como casi siempre, es un ejemplo para esto, el Instituto Nacional del Audiovisual en Francia, la página web de RTVE, Canal Sur ha puesto en práctica, aunque no es exactamente a través de su página web, pero un canal a través de YouTube que se llama Memoranda, donde se está subiendo lo más importante del patrimonio audiovisual de la comunidad de Andalucía, TV3 en Cataluña, etc. ¿Cuáles son los problemas? Como decía, derechos contractuales, las televisiones no pueden operar con lo que llamamos producción ajena, es decir, con lo que compran fuera, con lo que producen fuera de su cadena. Además, hay una propiedad intelectual que hay que respetar. Hay muchos autores de documentos audiovisuales de televisión que, por ejemplo, prohíben que se suban a Internet sus productos. Y luego el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, que recoge, como bien saben, incluso nuestra Constitución en el capítulo 2, sección 1, artículo 18. Los documentos audiovisuales, y con esto vamos a finalizar, lo han dicho algunos compañeros en la sesión anterior, no solo certifican hechos, es un poco lo que recordaba también cuando una de las compañeras de la mesa anterior nos hacía la exposición sobre álbumes de fotos. Hay una canción que dice, las fotos no niegan hechos, todo sucedió. Bueno, pues con los archivos audiovisuales, a veces los que trabajamos allí decimos, en un momento como este, de campaña electoral, pero ¿cómo pueden mentir de esa manera? Si con que pudiéramos sacar todo lo que hay en los archivos que nuestros políticos han dicho y hecho, deberían callarse eternamente. Quien dice esto, otras cuantas cosas, ¿no? Hay un programa muy gracioso, por ejemplo, que se hizo hace tiempo, que se llama Todos tuvimos una primera vez,
y es la primera vez que en televisión actuaron perseguidos en mi carrera. O sea, algo nefasto, total. Entonces, como les decía, los documentos audiovisuales no solo certifican los hechos, sino que tienen el poder de que los evoquemos, de hacernos revivir cuando vemos una imagen de hace años. Y yo siempre pongo un ejemplo. Si ahora mismo pusiéramos la imagen de las Torres Gemelas en el momento que se estrellan los aviones, supongo que todos sabríamos decir cómo nos enteramos, dónde estábamos y qué hacíamos en el momento que nos dieron esa noticia o que vimos la imagen. Y automáticamente consigue eso, evocar en nosotros y hacernos revivir el momento que estamos viendo. Por eso conforman la memoria colectiva, porque no es como una foto que hablábamos, que mi familia y yo sabemos de qué va esta tarde en el campo o cuando fulanito se pegó el castañazo montando en bici. No, es que las imágenes de televisión lo que hacen es apelar a la memoria colectiva. Es decir, nosotros algunos no lo vivimos, pero si vemos hoy en día las imágenes del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, automáticamente revivimos lo que a través de la televisión nos han contado que fue aquel momento. La transición, exactamente igual. Entonces, yo quería que algunos protagonistas recobraran esta tarde voz y movimiento con nosotros, que fueran ese espejo que nos devolvía esa imagen, aunque algunos efectivamente por edad tampoco estuvieran. Otros, en ese momento, como que empezábamos a saber qué era eso de la política, íbamos con nuestros padres a votar, aunque no podíamos todavía votar, pero nos hacía gracia porque los españoles lo vivían como algo novedoso, se puede votar. Entonces, bueno, vamos a intentar, al hilo de que estamos en campaña, ver un documento cortito sobre una campaña electoral. Desde el principio, lo básico era buscar a los electores allí donde estuvieran. El mensaje tenía que llegar alto y claro, a golpe de megáfono o empapelando las paredes. Todo muy artesanal. Simple ligero. Y en la actualidad, soy gerente de los supermercados. Un partido espiritualista para despertar la conciencia cósmica. Soy industrial y torero. Ciudadanos rurales. Los candidatos desconocidos tenían que empezar de cero ante las cámaras. Aprovechar sus escasos minutos de gloria. Pues eso es lo que estamos haciendo. Hombre, muy bien, muy bien, muy bien. Pero ese es su problema, no es el nuestro. También los líderes del momento pasaban lo suyo. Necesitaban multiplicarse para llegar a todos los sitios. Ven aquí, vete allí, coge el teléfono, contesta esto, contesta esta pregunta, date un paseo por no sé dónde, vete a tal sitio. En aquella época, en el año 77-79, primaba mucho más el eslogan, primaba mucho más el colorido, primaba mucho más la calle y, evidentemente, en las primeras elecciones primó más el líder. Con más de 100 campañas a sus espaldas, José Luis es uno de los expertos electorales más respetados. Solo en España ha trabajado para 12 partidos políticos diferentes. Antes, ningún líder podía negarse al contacto cuerpo a cuerpo. Cada vez se besan menos a los niños, a los políticos, pero hay que seguir besando. Y cada vez se va menos a los mercados, cada vez se va más a un chat y cada vez se consigue más electores a través de Internet o sobre todo, que sigue siendo el medio rey, a través de la televisión. Llevamos más de 90 elecciones y otras tantas campañas electorales. En este tiempo, los políticos han cambiado el megáfono por el chat y exigen al periodista un cronómetro en la mano. Lo que permanece inalterable es su objetivo, conseguir el disputado voto. En cierta manera, pensar la memoria y recuperarla lógicamente. La meta final, preservar y difundir la memoria audiovisual colectiva, quien nos dice que a lo mejor algún día los amigos extraterrestres en su tele ven la llegada de un hombre a la luna. Todo depende de cómo nos...
nos hayamos esforzado efectivamente en conservar ese patrimonio de uso. Muchas gracias por su atención.